Instituto Politécnico Nacional, a través de este Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, el día de hoy abre sus puertas a la comunidad en general. Vemos caras que vienen de fuera, pues caras conocidas. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar acerca de lo que es el apagón analógico. Antes de pasar la voz a nuestro expositor, me voy a permitir leer brevemente su síntesis curricular, si me permite. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional con mención honorífica. Tiene especialización en instrumentación y metrología de la Escuela Superior de Electricidad de París, donde ahí mismo obtuvo el doctorado en ciencias físicas. Tiene diversas publicaciones en revistas especializadas, en las que destacan es precisamente Televisión Digital para el Nuevo Siglo. También tiene nombramientos académicos, ha estado como docente en reconocidas instituciones de la región como es el CICESE, también ha estado como docente en ESIME y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Si me permiten, me puede dar la palabra al doctor Ciro. Gracias. Buenas tardes, el propósito de esta convocatoria es una charla. Vamos a charlar, no en términos tecnológicos, sino más bien en términos prácticos, de qué es lo que representa este paso importantísimo. Por eso le llamé la conferencia Hito en la evolución de la televisión digital, porque la televisión va evolucionando y este apagón marca exactamente el momento, un momento muy importante, el momento en que ya entramos en la era digital. Sin ese apagón, entonces no podemos entrar a la digital, porque vamos a ver los porqués en el curso de la presentación, una pequeña presentación de lo que representa, de dónde viene y por qué es importante en el contexto de la evolución, que de alguna manera aquí la tenemos en aparatos, ¿verdad? Pero es importante que no, una cosa es el aparato, ese es el aparato que tenemos nosotros, pero la televisión finalmente es importante saberlo. La televisión finalmente es un servicio de telecomunicaciones, entonces nuestro contexto es en el área de las telecomunicaciones, entonces nos rige los sectores federales del área de telecomunicaciones, en este caso particular la COFETEL. Y finalmente la radiodifusión de video con su audio asociado, eso es la televisión. Entonces lo importante es que primero la televisión se manda al aire por las radiodifusoras, por las antenas de las televisoras, eso es televisión. Nosotros en nuestras casas lo recibimos con aparatos como esto, ese es el aparato, la televisión. Y finalmente, esa señal que viaja de la antena de la radiodifusora a nuestros hogares, que llega a las antenas de conejo o algún otro tipo de antenas, ¿verdad? Esa es la señal que nos interesa el día de hoy. Y con esa señal empezó la televisión hace más de 60 años y finalmente ha ido evolucionando conforme hemos tenido problemas de acceso a ella, ya sea porque empieza a haber muchos edificios en la ciudad o porque estamos lejos de ella. Entonces hay otras modalidades de llegar la señal a nuestra casa, y esas modalidades son, en primer lugar, pues la de por cable. O sea, en las ciudades grandes ya hay compañías que mandan la señal por un cable hasta nuestra casa, y finalmente es televisión por cable. Después otras compañías que nos las mandan por satélite, televisión vía satélite, exactamente la televisión, pero ya no viene por la antenita, sino viene vía satélite a una antena parabólica y de ahí a una cajita X y al aparato. Y finalmente eso ya es cuando tenemos un valor agregado o una cierta modernización del servicio. Aquí vamos a hablar de lo básico, la básica, la antena de la televisora y nuestra casa, donde tenemos antenitas de conejo, unas antenas muy prácticas que les voy a enseñar dentro de unos momentos, ¿verdad? Entonces finalmente es un servicio de telecomunicaciones. El objetivo es presentar un panorama general de la evolución de la televisión, sistemas de televisión, su evolución y los cambios originados por la transición hacia la televisión digital. Es importante comentarles que como Centro de Tecnología Digital, la CITEDI, hemos trabajado estos asuntos de la modernización durante más de 10 años, o sea, empezamos desde que se concibió el primer sistema de televisión digital en el mundo. Fue demostrado aquí en San Diego, precisamente, en 1991, una compañía que ya no existe, que se llamaba General Instruments, de alguna manera demostró que es posible digitalizar la televisión. Era lo único que nos faltaba digitalizar. Para el 91 ya habíamos digitalizado pues el audio, la música, ya habíamos digitalizado los archivos, ya había archivos de texto, pero el video pues estaba muy grande cuando lo digitalizamos. Había que hacer algo para que se pudiera hacer práctico, y ese algo se llama técnicas de compresión.
Y lo importante es que aquí hemos trabajado esas técnicas, que es mucha tecnología, mucha ciencia durante más de 10 años. Entonces eso es algo que nos permite entonces estar siempre presentes, pues en la parte hacia la sociedad y la comunidad, en la parte de asesorías tecnológicas y de las nuevas tecnologías que van a evolucionar. Vamos a ver entonces primero la taller de televisión, después el televisor, las conexiones con las que hay que manejar la televisión, las antenas, beneficios que tiene la televisión digital y finalmente el apagón, que es el momento en que esto viene. Entonces finalmente hablar de las señales estas que viajan entonces de la televisora a nuestras casas, decir que durante más de 40 y 50 años estas señales son totalmente analógicas y esta señal analógica la captamos entonces con este tipo de antenas de conejito y cualquier otra, ¿no? Es decir, esta televisión que tenemos aquí tiene 43 años de edad, sigue funcionando, porque, y es más, puede haber una televisión que tenga más, que tenga 60 años y sigue funcionando porque la señal esta que viaja por el espacio sigue siendo la misma. Eso es algo que dijeron desde los 90s, hay que cambiarlo, hay que irnos ya a las señales digitales que son las que viajan por el espacio. Entonces finalmente la señal analógica que empezó siendo de blanco y negro, después cambiaron a color, después le agregaron estéreo, después le agregaron un canal secundario de idiomas para que sea inglés, español, etc. Después le agregaron subtítulos, eran como pequeños, no eran hitos, no eran milestones, eran como pequeños agregados, así que no cambiaban mucho. Después vino el primer hito de la televisión, que es cuando hicieron, entonces, perdón, el primer hito fue el color, también es otra cosa. Después, cuando empezamos con esta, a determinar que era posible transmitir la señal en forma digital, ¿sí? Dijeron, era la gallina y el huevo, ¿sí? ¿Quién llegó primero? Los radiodifusores, las compañías privadas, Televisa, Televisión Azteca, dijeron, pues yo no voy a cambiar a digital porque finalmente la gente no me puede ver. Y la gente decía, pues yo no voy a comprar televisiones porque no hay nada que ver. Entonces había como un problema. Entonces este dilema duró 10 años, de 91 a la fecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno federal y el gobierno en otros países? En otros países dijeron, bueno, a los que están transmitiendo televisión, en el canal 12, por ejemplo, vamos a regalarles un canal digital, regalarles sin un centavo, el canal 12.1, por ejemplo. Y por eso estaban transmitiendo digital, para que la gente se empezara a animar a comprar sus televisiones digitales, ¿verdad? Sus sintonizadores digitales. Pero al mismo tiempo están transmitiendo los dos. Al día de hoy todavía tenemos la transmisión analógica y digital, simultánea, sigue habiendo los dos canales. Y esto es el primer paso a la transición digital. Para el día de mañana, en Tijuana ya vamos a entrar a la tercera etapa de la señal, ya no va a haber señales analógicas, se cortan las señales analógicas y ya nada más se va a transmitir en digital. ¿Y qué quiere decir? Que las televisiones antiguas, las televisiones que tienen el sintonizador, recuerden, el sintonizador es este aparatito que le dan aquí a la manivela y les cambiaba de canal. Ese es el sintonizador, analógico. Le pusieron botoncitos y todo esto, pero finalmente es lo mismo sintonizador. Ahora lo que necesitan para la nueva transición es un sintonizador digital, que le llaman comúnmente decodificador, caja convertidora, conversor, cajita externa, la cajita mágica, como ustedes quieran, pero es el sintonizador, el equivalente a este, en digital. Eso es en cuanto a la señal. Después, ahora vamos a hablar del aparato, de la televisión, del que tiene en su casa. El primer televisor, entonces empezamos con televisores en blanco y negro, que son los que tenemos ahí. Después entró la norma NTSC, que el mundo se puso de acuerdo, vamos a hacer televisores a colores, vamos a ponernos de acuerdo en una norma para que todos fabriquemos en cualquier parte del mundo y funcione en cualquier parte del mundo. Norteamérica, perdón. Entonces entró el televisor a color, que es la siguiente fase de los aparatos que tenemos. Después le agregaron estéreo, como era acá tiene estéreo, esta dice estéreo, oh, era la gran cosa. Pero eran simplemente la señal analógica. Y finalmente, en 1990, cuando dijeron ya podemos hacer televisión digital, porque lo demostró esta compañía en San Diego, ¿qué pasó? Entonces vamos a hacer una norma, un estándar, para que cualquier fabricante de televisión, su televisión funcione en lo que van a difundir. Entonces se ideó la norma que tenemos ahí, que es la norma ATSC, esa que tenemos ahí, para televisión digital y televisión de alta definición. Entonces finalmente empezaron a aparecer dentro de las televisiones los sintonizadores digitales, que es el que le permite a la televisión recibir y captar los canales digitales. Si una vez la señal, y es lo que tenemos en nuestra televisión de aquí, que tiene su sintonizador analógico, y le cambiamos el 3 al 3.1, y
y entra el sintonizador digital, porque lo tiene integrado ya las televisiones modernas, las del día de hoy. ¿Okay? Entonces, este sintonizador digital, si no lo tiene su televisión vieja, pues ¿qué va a pasar? Pues que ya no van a ver nada el día de mañana, se va a ver aquí pura estática el día de mañana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente agarran su antenita de conejo o lo que tengan, ¿verdad? Se la retiran a la televisión y se la ponen en el aparatito este que está aquí, que es el que van a obtener, comprar, va a aparecer por arte de magia, no sabemos cómo va a aparecer. Entonces, con las mismas antenitas le ponemos este aparatito a la tele vieja, que ya no sabía absolutamente nada, y lo sintonizamos ahora a lo que el aparatito nos dice. Vamos a ver aquí. Entonces ya tenemos la señal digital que proviene entonces de este sintonizador. Entonces ya no le cambiamos los canales aquí, recuerden, es un sintonizador. Le vamos a cambiar los canales acá. ¿Okay? Entonces el sintonizador digital es el paso que era importante para poder decir, cortemos las señales analógicas y ya todo mundo que tiene su televisión viejita puede utilizar un sintonizador para continuar con digital. ¿Por qué es importante esto? Porque si toda la sociedad y todo el consumidor no es tan digital y siguen fabricando televisiones analógicas, los de las televisiones digitales no siguen progresando, no siguen dándonos productos nuevos, no siguen innovando, porque tienen todavía mucha competencia con la televisión analógica. Entonces por eso se hizo este paso, para poder entonces entrar en la era de la televisión digital. Entonces esta televisión, que también es desde los años 75, 80 más o menos, ¿no? Pues desde 80, pues se ve bien, se puede decir. Y digo bien porque ahorita ya estamos mal acostumbrados, ya empezamos a conocer televisiones anchas, televisiones de este tipo, entonces ya empezamos a decir, ya no se ve tan bien, pero realmente se ve muy bien. Entonces ese es el sintonizador digital. Entonces el sintonizador digital, la señal digital, y si se procesa digital, entonces es una computadora, ¿verdad? Entonces finalmente, pues en una computadora, si le metemos en lugar de un sintonizador un programa que haga lo mismo, pues finalmente también se abre la televisión en una computadora en su monitor, sin más problemas. Y es lo que tenemos aquí, un sintonizador a la computadora, en el monitor de la computadora. Y después dijimos, ¿para qué usar la computadora? Mejor le hacemos una computadorcita más chiquita, por fuera. Entonces agarramos un monitor de la computadora, se lo quitamos a la computadora en forma independiente, ¿verdad? Y lo conectamos a una cajita externa, que es el sintonizador, pero aparte es la televisión. Es una computadorcita. Ya tenemos entonces una televisión con un monitor de computadoras. Como ven, primero apareció el sintonizador digital, pero no había pantallas. Entonces las primeras pantallas bonitas eran las pantallas de la computadora. El mercado todavía no funcionaba. De hecho, la primera pantalla de alta definición que apareció es esta de acá. Televisiones de proyección, era la única que había, HDTV. Pero lo curioso es que estas las vendían como monitor de alta definición, pero no tiene sintonizador, no tiene sintonizador digital, por eso se ve así. Esta necesita un sintonizador externo porque se adelantó a su momento. Bien, continuamos. A ver, muchas gracias. Las conexiones, ahora las conexiones es importante, ya para hablar del aparato, el que tenemos de hace 43 años, este de acá, las conexiones que tiene para llegar a la antena, recuerden, no sé si se acuerdan estas dos patitas que tenemos así, dos patitas. Entonces, la siguiente evolución por cable, le dijeron, cómprese un convertidor que lo convierta a BNC, este tipo de cable, que es el que tenemos ahí. Después siguió la evolución, y entró entonces la siguiente fase, que es el video compuesto, que es esto cuando tiene tres cables, el amarillo, el rojo y el verde. La siguiente fase, que se llamaba ese video o super video, porque empezaba a mejorar la calidad. Y finalmente, de eso, este super video, entonces llegamos a la siguiente fase, que es ahora los conectores que tenemos ahora para ver alta definición. Ya los conectores no daban ancho de banda, necesitábamos cambiarlos. Y lo que cambió fue el video y componentes, que es este que tenemos aquí. Nos traen tres componentes, rojo, verde y azul, pero es puro audio, es puro video, perdón. Necesitamos agregarle el audio. Y todavía después, la siguiente evolución fue el conector tipo HDMI, que es el conector que ya incluye todo, audio, video. Entonces finalmente con un solo conector interconectamos las televisiones. Esa es la evolución entonces de la conectividad, de los sintonizadores. Pero falta una muy importante, que es la que se tardó un poco,
y es la que nos va a llevar al futuro, porque ya el futuro está por ahí. Es la pantalla. Aquí lo importante de todo este meollo es la pantalla. Este es un tubo de rayos catódicos. Este es otro tubo. Esta está chiquita de baterías, pero tiene su tubito dentro de rayos catódicos de alto voltaje para poder manejarlo. Y si se cae, pues hace pedazo y explota. Entonces, finalmente, lo primero que empezó a hacer es: necesitamos pantallas de alta definición. ¿Cómo lo podemos lograr? Lograron las primeras de tubo de alta definición, pero unas pesafotas enormes, grandotas. El siguiente paso fue las de proyección. Entonces, vinieron muchas en una época, en los años 97-98, este es 1998. Esta es la primera televisión de alta definición en el mundo y se hizo en Tijuana, la hizo la Panasonic y finalmente no tenía sintonizador, pero ya era de alta definición y se vendió por primera vez en San Diego en el 98. Entonces, veamos la conexión. Las antenas. Ahorita también es importante, como esta es una charla y ustedes van a preguntar, porque la idea es que pregunten y que vean sus dudas. Hay antenas que empiezan ahora en el mercado a aparecer las antenas de alta definición, las HDTV antenas, y digo, ¡ay, tengo que cambiar la antena! ¡Ah, está muy bien! ¿Cuánto quieres gastar? No sé, $200. Ah, pues aquí está, miren la antena, la super poderosísima antena de HDTV de $200. ¿Ok? La metes allá arriba de un mástil y le das. Pero finalmente la mayor parte de nosotros con esto es suficiente, con las antenitas y conejo anteriores. Y finalmente para otros de nosotros con esto es suficiente, con una antenita común y corriente de palito. Y para otros de nosotros pues con esto es suficiente, con un clip. Se agarran su clip, se lo ponen por detrás de su tele, a donde dice, con mucho cuidado, no se vaya a ver. Oye, esa es mi antena, esta tiene un clip también. Como ven ustedes, o sea, en los cables les pueden cobrar por un cable HDMI una fortuna, porque es que tiene con dorado la pata, que porque tiene ese y el de 3 pesos es lo mismo, porque la señal es digital, funciona o no funciona y se acabó. En antenas es igual. No, es que ahí hay mucho, empieza a haber ya mucho problema pues de la cultura y de que nos estiman y que sí son, están bonitas y tienen formas diferentes y puede que funcionen, pero depende de la distancia de su casa a la antena transmisora. Cada caso es diferente y cada casa pues depende, tiene que hacer pruebas, pero hasta un clip funciona perfectamente. Hay unas que yo recomiendo finalmente que son las antenas planas, como esta que está aquí, porque la pueden poner atrás de un cuadro en la pared y nomás sale el cablecito de la antena, o la pueden poner en la mesa así horizontal. Entonces es muy interesante porque pues, esta idea es novedosa y no es tan onerosa como esta, que esta sí está hecha para cuando la señal es muy de plano, muy bajita. Entonces es una super antena de alta definición, pero no hay necesidad, el 99% de los casos con el clip que le acabo de poner a este y que tiene esta, es más que suficiente. No es que yo diga que sea importante, pero bueno, la de conejito esta. Entonces, como cualquiera de las viejitas que tengan ahí, hagan la prueba, o con un gancho, es igual, no importa. Ahí no debe de ver sus esfuerzos, ni estar su inversión, no es en la antena, no es en los cables, es quizá el sintonizador. Si es que el buffer no llegaron a su casa, porque así no sé, a mi casa no llegaron a repartir los decodificadores. Ahí ahorita hablamos de la estrategia del gobierno federal, pero eso ya es otra historia, ¿verdad? Sí. Entonces les digo, el clip, por eso está el clip ahí, porque es con eso, ¿verdad? Bien. Beneficios de la televisión digital. Bueno, finalmente la televisión nos da la imagen ya de 16:9, como dice ahí, la proporción 16:9, la proporción 4:3. 4:3 se refiere a este como medio cuadrado que tenemos aquí y 16:9 a esta forma que tenemos aquí más rectangular. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Entonces decíamos, ¿por qué hicieron todo esto? Para llevarnos a la época de la transmisión digital y las televisiones digitales, que se ve bonito, sí se ve bonito, pero la otra se ve bonito también, o sea, no pasa nada. Lo que pasa es de que el meollo del asunto es que se pusieron de acuerdo cuando se demostró que se podía utilizar un canal analógico de televisión, como el que se estaba usando normalmente, para que en ese mismo transmitiera hasta 20 canales digitales, dijeron, oye, estamos desperdiciando la capacidad de transmisión de ese canal. Y ese canal entonces lo que va a hacer es optimizarse. Entonces el gobierno federal a partir de mañana va a ser muy rico. No exageradamente rico, eso va a ser el 31 de diciembre de 2015. Pero el día de mañana ya va a tener miles de millones de dólares en su haber, porque ya puede a partir de pasado mañana subastar la banda de canales analógicos de Tijuana, porque ya finalmente se dio la palabra.
En Tijuana. Recuerda, estamos hablando nacionalmente del evento, sí, pero las televisoras de al aire difunden en la localidad, localidad por localidad en todo el país. Entonces, en cada localidad, la banda es, se vende aquí, luego se vende acá, luego se vende allá, etcétera, etcétera. Es por ciudad y es por localidad. No es en todo el país al mismo tiempo. Es diferente. Que sean las mismas señales, no de menos, pero eso es cuestión de otra vez. Entonces, como les digo aquí, por el mismo canal analógico que están mandando una solo canal y todo feíto, se va a poder mandar 6, 4, hasta 20 canales, pero normalmente son 4. Entonces, lo que hacen los radiodifusores ahorita con el canal 3 prestado, en la noche mandan alta definición y en el día mandan dos canales diferentes: el 12.1, el 12.2, el 12.3, que son los que ustedes están viendo como los nuevos canales. ¿Qué es el apagón analógico? Ahora sí, vamos a eso. ¿Qué es el apagón? Bueno, el apagón es cuando ya se consideró que la gente se enteró y empieza a comprar televisiones digitales. Cuando los radiodifusores, quiere decir los que mandan televisión, Televisa, Televisión Azteca, Canal 11 de Politécnico, que tenemos aquí, que transmitimos con mucho orgullo para ustedes, ¿verdad? Pusimos un segundo transmisor para digital. Ahorita en estos momentos se está transmitiendo digital y analógico al mismo tiempo el Canal 11. O el Canal 12. Lo que va a pasar el día de hoy es que esto se, simplemente ya se para. Y ya en ese momento está libre para su venta. ¿Por qué es importante la venta de este canal? Porque ya se ha demostrado que en ese espacio donde está ahorita los canales analógicos puede haber servicios de telecomunicaciones, de internet, de banda ancha, inalámbricos, y que pueden estar bañando toda la ciudad. Y digo, pues, ¿a quién no le interesa este negocio, verdad? Entonces va a haber muchos negocios nuevos, de compañías nuevas, o quizás las viejas, no sabemos, pero finalmente ya va a haber la posibilidad, ya tienen en dónde poner estos nuevos servicios de banda ancha inalámbricos. Por ejemplo, el gobierno federal también quiere meter estos servicios de banda ancha que bañan toda la ciudad en WiMAX. Para eso necesita también, pues, el por dónde la mando. Ya todos los canales están ocupados, se van a desocupar con el apagón. Actualmente en México se atienden de 100 a 2 señales, y a partir de mañana, a partir del 28 en Tijuana, la primera ciudad de Latinoamérica, comenzarán a suspenderse de forma definitiva. Ahora sí ya no va a haber vueltas para atrás, las señales analógicas, solamente digitales. ¿Qué pasa? Que mientras las televisioncitas que no tengan posibilidad de ponerle una antena externa para a su vez ponerle al decodificador, que les dije que es un sintonizador, ya no van a servir aquella, por ejemplo, porque no tiene, es portátil, no tiene por dónde meterle la antena. Hay algunas que no van a servir, las que tienen los taxistas en sus carritos y todo esto, pues ya no van a funcionar, van a tener que cambiar a otra televisión portátil que sintonice canales digitales. ¿Por qué Tijuana? Hay que decir que Tijuana tiene su historia. La primera ciudad en todo México que inauguró el servicio de telefonía celular fue Tijuana. La primera ciudad que trabajó con ISDN, tecnología de banda ancha por cable telefónico, con Telnor, cuando hacía pruebas, fue Tijuana. A Tijuana le consideraron muchas oportunidades como laboratorio de pruebas para eventos tecnológicos de telecomunicaciones. Y ahora finalmente, pues una vez más, somos la primera ciudad de toda Latinoamérica en este caso que definitivamente va a pagar sus transmisiones y ya entra a ser totalmente digital lo que se transmite por televisión. Entonces, al hecho de apagar los transmisores analógicos, las estaciones de televisión, eso es lo que se le llama el apagón analógico. Y el apagón analógico permite la transición digital. Ya van entonces en este momento, ¿qué es lo que pasa con esto? Se mejora el aprovechamiento del espectro. Espectro son estos canales que hay en el aire, de electromagnéticos, que es por donde mandan las señales de telecomunicaciones. Y finalmente, algunas, cuando me pregunten, les digo todos los detalles. Ya van 30 países, según nos comunica la COFETEL, que ya hicieron esta transición y que ya pagaron sus transmisores y que ya empiezan entonces a pensar en qué nuevo servicio vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para aprovechar esto, a quién se lo vendemos. A cualquiera, ¿no? Entonces, hace poquito en San Diego le vendieron a Qualcomm una de estas señales de televisión que se fue. Qualcomm metió un canal de televisión que le llamó MediaFlow. Ese canal de televisión era para celulares digitales. Y entonces en el canal te suscribías como si fuera DirecTV o Skype en tu celular y recibías los canales de televisión ahí. No por el canal de datos, sino por la antenita que tenía en un servicio de 72 MHz.
obviamente, pues son nuevos modelos de negocio ya que va a haber, porque hay esas frecuencias posibles. En México se cumple totalmente este periodo del 31 de diciembre de 2015. Y finalmente, en el momento que esto salga, ya decimos que estamos entonces en la era de la televisión digital, ahora sí completos. Los consumidores, porque no tienen otra, y no traducen las tecnologías. Los que mandan y los que concesionan las series. Aquí tenemos una televisión que se le agregó un decodificador que se llama, a esa cajita, decodificador, convertidor, sincronizador digital, convertidor, digital tuner, caja convertidora, caja mágica. Cámbiale como quieran, pero eso es lo que se necesita entonces para obtener. Vamos ahora a ver entonces qué es lo que nos va a llevar al futuro. Ahora que ya estamos en digital, dijeron las compañías, ok, ahora sí le invertimos, ¿verdad? Ya tenemos, invertimos en innovación. Ya no podían seguir innovando la de rayos catódicos. Estaba muy pesada ya, final más grande, imagínense, necesitaba una grúa para llevarlo. Ahorita han visto las televisiones planas, chiquitas, delgaditas. Bueno, vamos a hablar de ellas. Entonces empezaron ahí con el tubo de rayos catódicos, que es esta que está aquí. Ese es tubo muy pesado, muy grande. Después empezamos con los tubos de rayos catódicos. Esta, como ven, está medio curva. Después salió la novedad por los años 70, que esto lo hicieron plano. Seguía siendo pesado y todo, pero estaba plano. Entonces hay que tener cuidado cuando digan pantalla plana, porque la pantalla plana también existía en esto. Bueno. Después, el tubo de rayos catódicos de pantalla plana con HDTV, que apareció por los años 80, más o menos, 98, 99, año 2000. Y finalmente, después dijeron, evolucionó las pantallas a la proyección. Esto se hacía en Tijuana también. Mucha manufactura, pero mucha alineación de los focos que tiene ahí. Y finalmente no evolucionaba las pantallas. El siguiente paso que se dio, ahora sí, las pantallas planas. Entonces empezaron a aparecer las pantallas planas para televisión, como esta de aquí. Pero antes de las pantallas planas, ¿qué apareció? Los monitores de telecomputadora. Entonces, monitor de computadora, ya eran planitos, ya eran más o menos chicos, con un sintonizador externo, aquí está la televisión, con su antena. Entonces empezaron a aparecer las pantallas ahora sí planas. La primera que apareció, que no tenemos aquí, pongo aquí en medio, es la de plasma, que es la primera tecnología que permitió esas dimensiones. Sigue habiendo plasma hasta el momento y va a seguir habiendo plasma hasta el futuro. La única desventaja de la plasma es que es para ambientes en donde está oscuro, donde tenemos salas de televisión que no hay tanta luz. Cuando hay un salón con mucha luz, se necesita entonces de cristal líquido. ¿Okay? Bien. Entonces aparecieron las pantallas de plasma, después las pantallas de cristal líquido, como tenemos esta, con iluminación fluorescente. Después las pantallas de cristal líquido con iluminación de LED, por atrás, la iluminación, lo que le da la luz, la lamparita, ya son puros LEDs. Y finalmente, después de esto, lo que está en el comercio ahora, las pantallas superdelgadas como la que está ahí de Samsung, que tenemos ahorita en el mercado. Para ellos, superdelgadas es 1.9 pulgadas, más o menos así. Sí, es superdelgada, pero espérate tantito. Ya viene la evolución, ya sigue esto. Ahora sí viene la superdelgada, la ultra delgada. Entonces, la pantalla HDTV ultra delgada, de diodos orgánicos LED, que se llaman OLED, tiene 4 milímetros. 4 milímetros. Esa es una pluma que está por allá, se ve como dibujar con una pluma. Entonces, esa es una cosa, ya esa silla de plano lo ponen en la pared como igual. 4 milímetros en la pantalla. Como ven, ahora la evolución ya no es en digital, la señal ya está transmitida, el aparato ya funciona. Ahora la evolución se va, la innovación, a la pantalla. Ahí es donde vienen las innovaciones. Ahorita, eso es lo que tenemos actualmente en el mercado, ya en venta también, las OLED. Bueno, ¿por qué puede ser tan delgadita? 4 milímetros. Porque no tiene lámpara. Esta necesita una lámpara que tiene atrás. Si la abren, adentro tiene una lámpara. Un tubo. Esta tiene LEDs que le emiten luz. Y cuando tiene la pantalla OLED, cada uno de los píxeles, el píxel es el que emite la luz. No necesita lámpara, es un efecto que tiene el OLED. Entonces, de esa manera, como el mismo píxel, el elemento de pantalla es el que manda la luz, no necesita lámpara, y es 4 milímetros. Existe LG, Sony, todos estos tipos. Pero ahí nos acaba la revolución. O sea, pensamos que es, ay, cuando llegue, no, esto ya pasó. Sigue la evolución. Y la evolución entonces lo tenemos ahora. En la nueva televisión
que la única, que de las únicas que hay en el mundo están aquí en Fashion Valley, pueden ir a verla aquí en Sony. Sony las está demostrando ahorita y ya las vende, está el precio, $5,000. Son las ediciones de 4K, 4 veces más resolución que la alta definición. Estamos hablando de 3840 píxeles por 2180. Cuando tenemos la alta definición ahorita que está en el mercado, que la grandota, que todo, 1920 por 1080. O sea, 4 veces más definición. Eso es ahorita lo que está al día de hoy, que apareció nuevo. ¿Y qué parece cuando aparecen las cosas nuevas? ¿Qué pasa? Pasó con esta. Aquí está la televisión, pero no había contenido. Pues no podía ver la alta definición. ¿Es de alta definición? Sí, pero pues, ¿dónde está la señal? No llega señal hasta que no compres un DVD o algo, ¿no? Esa televisión es 4 veces más resolución, pero no hay contenido. Entonces, esto va empujando a los que hacen contenido y empuja a las televisoras. Es un ciclo evolutivo, pero tiene que haber incentivos. Y eso no se hace si ya la sociedad no se cambia digital. Si sigue con analógicos y digitales, no sabe el mercado si finalmente hacerle caso. Entonces, yo digo que sea bueno o malo. Para el consumidor es ventajoso. Para el gobierno es buenísimo. Porque venden miles de millones de dólares cada frecuencia de las que va a recuperar. En lo que yo digo. Y está bien porque se está desperdiciando ese canal por transmitir analógico. Entonces, ¿la televisión es un artículo de primera necesidad? No lo es. ¿Es imprescindible para nuestras vidas? No lo es. ¿Es entretenimiento? ¿Eso es lo que es entretenimiento? Quizá información. En México tenemos canales públicos del gobierno que podamos nosotros. No tenemos. Ya se vendieron hace muchos años. Entonces, finalmente, no, esto queda en el ámbito del consumidor y de lo que el consumidor quiere. ¿Estamos de acuerdo? No estamos en un ámbito en el que, si se acaba la televisión, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente de Valle Verde y de Los Venados? Que no pueden ver porque no les llega. Estamos hablando de la televisión al aire. No les llega nada. En Senada, ya por ese lugar no llega nada. Pues uno hace milagros o renta videos o la antenita está ahora que empieza a ver las compañías satelitales porque es lo único que puede llegar. Entonces, finalmente hay soluciones, pero no va a pasar nada si se acaba la televisión analógica. Desde el punto de vista del consumidor, tiene opciones, pero el país gana muchísimo, porque entonces tiene ahí un desarrollo económico en las nuevas compañías de telecomunicaciones. ¿Saben ustedes que en la riqueza del PIB de un país actualmente, la mayor parte del pastel de generación de desarrollo económico es telecomunicaciones? Y esto es telecomunicaciones. Ahí se acaba la revolución. Esto te dije que ahorita ya pueden ir a San Diego a ver la S4K. Ahí está el precio. Ahí no acaba la revolución. La siguiente es la de 8K. Japón ya tiene la de 8K. Se llama High Vision de 8K. Y esta tiene nada menos que lo que dice aquí. Que vamos lejos, ¿verdad? Muchísimos píxeles. 8 veces más que la televisión de alta definición. O sea, es enorme. Se llama High Vision. Obviamente ahorita no más hay dos televisiones en el mundo, hay dos cámaras para el contenido. Ya se mostraron inclusive en las Olimpiadas de Beijing. O sea, hay eventos en donde aprovechan para demostrar la tecnología. Entonces, eso es lo que va. Entonces, no nada más tiene 8 veces más, 16 veces más resolución que una televisión de ahorita, de alta definición, sino que en lugar de 5 canales tiene 22.2 canales de audio. O sea, el audio es envolvente totalmente por todos lados. Es otra experiencia totalmente nueva, no la conocemos, pero es parte de la evolución de la televisión. Entonces, de la moderna, ¿verdad? De alta definición a 4K y a 8K, o sea, todavía el cambio. Entonces, finalmente, como ven ahora, al ser todo digital, y permite seguir evolucionando, y principalmente en las pantallas. Hay que decirles que mucho del trabajo y de las notas y las noticias que vemos y todas esas evoluciones, tratamos nosotros de siempre capturarlas y ponerlas a disposición del público en general. Entonces, está esta página en donde ponen mucha información, noticias, esta presentación ahí va a estar, muchas otras cosas más. Se llama www.tvdigital.org. Entonces, ahí tienen inclusive cursos que hemos dado donde nos hemos grabado, y pueden ustedes llevar un curso. Hay un curso de 8 horas para saber qué es la televisión digital. Esa que se grabó en 1997, ¿verdad? Pero sigue siendo válido, les digo, pues ahí, pero ahí lo pueden ver desde su computadora. Y esperamos grabar muchos cursos más para ustedes, en donde dice ahí cursos en línea.
Ese sitio, les digo, es un sitio para noticias, está totalmente abierto y resume mucho de los esfuerzos que hemos hecho aquí en el área de CITEC. Bueno, esto es parte de la charla en general, de la evolución, les digo, de la televisión, y la idea de esta que sea charla y de demostración tecnológica es para las dudas que podamos tener y de cualquier otra observación o comentario. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué comentarios? A ver, no sé si sea un mucho problema. El comentario, o sea, tú dijiste que lo importante ahora con el avance de la tecnología es tener un contenido tal que amerite esas capacidades. Nos estás hablando del contenido, de las capacidades tecnológicas para lograr un contenido, cómo se ve, cómo se ve. Pero yo iría al contenido social. ¿Qué tipo de contenido social debemos cuidar que exista? Porque ahora están multiplicando las opciones. Donde había uno, ahora hay cuatro al menos, ¿no? ¿Qué les vamos a meter o qué nos van a meter? Mira, esa es una inquietud que hacen mucho los políticos, los legisladores, principalmente cuando se les permite aprobar cosas que tienen que ver con televisión digital en muchos países. Ahorita está el debate en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, todo esto. Es porque los canales van a tener, por ejemplo, la televisora de Notivisa va a tener 12, 12.1, 12.2, 12.3, puede tener hasta 3 o 4 canales en la frecuencia asignada, depende de la calidad con la que quiera transmitir. Esto quiere decir que hay más oportunidades para transmitir otros contenidos. Entonces, en otras legislaciones lo que se está haciendo es tratar de empujar para que haya cierta reglamentación que obligue a alguien, al concesionario o al Estado, a que utilice estos canales adicionales para enviar programas de otra naturaleza a la comunidad, porque ya va a haber esa capacidad, ya lo está dando la nueva tecnología. Entonces, si es un debate legislativo que se da precisamente en esos tornos, pues de que dicen, bueno, ¿por qué nos beneficia? Porque es una inversión muy grande. Las estaciones de televisión, las antenas tienen que dar más de $1,000,000 cuesta convertirla a digital. A nosotros nos va a costar también. Entonces, finalmente es un costo. Entonces, de alguna manera tenemos que ver amortizado y para que se apruebe el costo. Porque cuando se recupera la frecuencia analógica, de ahí no van a sacar el dinero, se lo van a vender y van a hacer otra cosa. Entonces, quieren que el proceso de haber creado más canales, porque va a haber más canales disponibles en Tijuana, cosa que ya estaba prácticamente saturada todo el espectro, pues quieren que asegurarse pues, que ya tengan un beneficio social los legisladores. Entonces están y se estudian en estos ámbitos las diferentes. En México no ha habido estudios de esta naturaleza, pero finalmente hay mucha inquietud y tú lo manifiestas. Nosotros como tecnólogos o técnicos decimos, se puede. Nada más lo que podemos decir. Como ciudadanos decimos otra cosa, pero lo que ahorita es, a ver, sí, ciudadano. Yo me preguntaba al principio, independientemente de todo, yo sé que esto es un adelanto, sí. Solo que este adelanto a las gentes, por ejemplo, en un rancho, en una sí. ciudad pequeña, esa información que ahorita les llega con una vía X y les llega ahí, pues ahora que haya un ciclón y cosas por el estilo, ¿cómo les llegará a ellos? ¿Cómo? ¿Rancherías o ciudades pequeñas? En el país como España lo vas a ver en las noticias del portal, si te metas a la hora de noticias, lo vas a ver en España, por ejemplo, como lo han hecho. Le han hecho que en España las comunidades, o sea, los líderes de las comunidades que están alejadas y que no tienen cobertura de la señal aérea, estamos hablando de las señales aéreas digitales, por eso se llama TDT, Televisión Digital Terrestre. Porque hace 10 años México tenía televisión digital y éramos de los primeros en el mundo educativo, la televisión digital satelital, la telesecundaria, EDUSAT. Esa empezó en el año 91-92, México fue pionero también, era de las cadenas, de las redes educativas más grandes del mundo, tenía alrededor de 30,000 puntos en toda la república, donde transmitía desde satélite Morelos, y aquí ya se quemó, ¿verdad? Te digo que hace 10 años ya había televisión satelital, le llaman TDS, si ustedes quieren, pero esa se llama TDT, así le llaman, porque ahora es la que transmite las antenas. Entonces, finalmente te digo, o sea, le hacen con ciertas consideraciones de que les pongan canales satelitales que permitan en las comunidades aisladas recibir televisión o cobertura, se puede decir, ¿no? Pero también son parte, digamos, de cómo se legisla en estos cambios para que haya ese beneficio social.
Esos son ámbitos del área de sociales. Pero el apagón viene mañana. El apagón viene mañana, sí. Y la ley para esta comunidad, para las comunidades, todavía no hay. Es el primer apagón en todo el país, tenemos 2 años de apagón de aquí al 2015. Ojalá y transitemos hacia eso. No tan solo eso, sino que apenas ayer anunció el encargado de televisión de la COFETEL que van a mandar una ley para que a ver si en 7 meses queda, para pedirle a los que están vendiendo televisiones en las distribuidoras de televisión, en los comercios, que capten señales digitales. Se les van a pedir que a ver si por favor las televisiones que están vendiendo, porque todavía se venden y se van a seguir vendiendo en este país televisiones analógicas, porque no hay ninguna ley, no se previó eso, ese hecho de que el consumidor siga adquiriendo su televisión nueva analógica. La van a seguir adquiriendo. Obviamente con el decodificador ya basta, pero hasta ahorita yo no sé, a mí no fueron a mi casa, yo no sé dónde los dan. La COFETEL ya se fue de Tijuana, ya está su campaña exitosa. Y finalmente, pues ¿dónde se consiguen? Les quisiera yo saber. Obviamente los podemos conseguir, nosotros estamos en Tijuana, en la frontera. Aquí en la Walmart con 400 pesos se compran ya su decodificador. Están 32 dólares más o menos en Radio Shack, todo esto. Pero están hablando de que ellos están vendiendo ya los saldos de su campaña del 2009 cuando Estados Unidos cambió. En México, ¿dónde? No nos han dicho, a lo mejor Estere nos tiene, pero no nos han dicho. Entonces, finalmente, yo creo que faltó esta comunicación hacia la comunidad de qué hacer a partir del día de hoy. No sé. ¿Usted no tiene esa información de que también fue cubierto ese plan teórico? No, nosotros no. Esa es la información que manejó la COFETEL. La COFETEL contrató una compañía externa que se llama Teletec. Ellos cubrieron de acuerdo a un plan estratégico de la COFETEL la área geográfica de Tijuana, hicieron visitas que ellos consideraron necesarias, hicieron después una encuesta que determinó que el 90% de todos nosotros, toda esta sala ya el 90% recibimos la televisión digital, y determinaron que era el momento de hacerlo. Bueno, déjenme decirles que esa es una manera de hacer las cosas. Hay otras maneras, como lo han hecho los otros países, distintas, ¿verdad? Porque aquí es curioso, pero aquí el gobierno federal fue en nuestras casas. Pero en Tijuana todos trabajamos, no hay gente en sus casas. En otros países, el gobierno federal dijo, el que se interese, ya le mandamos un cupón de $40 o algo así, para que usted vaya al Congreso del Gobierno, porque a usted le interesa. Entonces yo creo que hay menos dispendio así, ¿verdad? Hay otras maneras, como en otros países también, que no hicieron nada, finalmente se acaba y se acaba y se acabó. Sí. Me tocó ver un ejemplo, por ejemplo, que además creo yo que es el que más abarca aquí. Cortó señal hace a principios de mayo y pues medio mundo tuvo que ir de la noche a la mañana por cajas. Pero resulta que desde hace 2 meses ellos reportan agotamiento de cajas. Si mañana se da esto, va a haber un caos, porque quiero yo creer que ese famoso 90% es falso. Entonces, como que va a haber un caos público, porque creo que ahora sí pues cortan de tajo todo, ¿no? Bueno, pues los canales locales, que son 2 o 3 nomás, ¿no? Sí, mi pregunta es un tanto más técnica, en cuanto a potencia de difusión, a las difusoras, ¿les es más barato difundir en analógico, les es más barato transmitir en digital? Sí. ¿El equipo es el mismo o tiene que cambiar completamente? Tienen que cambiar completamente el equipo, les vale más de $1,000,000, no tienen opción, no le están preguntando, es una sí. Obligación. ¿Y en tanto a cobertura? ¿Cobertura? ¿Los canales analógicos cubren más que los digitales o cómo está? La señal, normalmente, bueno, el área de cobertura es similar, el problema es que la señal digital es más direccional, entonces sus antenas tendrían que estar moviendo sus conejitos por cada estación que ustedes quieren mover, el 21, el 2, el 10, el 3, el 6, o sea, ya no es como estas que analógico todas entraban por la misma posición, sino iban a estar moviendo las barras y para abajo. Es muy direccional la alta definición, y no tienen opciones dos. Y la última pregunta sería en cuanto al canal del Politécnico. Sí, ¿planea el Politécnico aprovechar los demás canales o la oportunidad que tiene para acomodar más canales en el espectro que le es asignado? ¿O solo se le fue asignado una parte de un canal? No, el canal Politécnico es este, mañana ya no existe. Es decir, si lo mira al 3.1, sí, que es este. Y yo tengo entendido que Politécnico tiene planes para establecer el 3.2, 3.3 con puros programas de exploración para niños. Pero ya es el Politécnico. Sí, es el Politécnico. Perdón.
Los problemas geográficos de Tijuana, que hay muchos valles, muchos cerros, y en ese sentido no sé si se ha investigado las dificultades que han tenido los televidentes que ya tienen sus cajas convertidoras o que sus teles nuevas ya tienen integrado convertidor o ya son de alta definición con la recepción. Claro, sí, porque aunque tengan el sincronizador integrado y todo esto, bueno, el clip funciona aquí, en la mesa de hotel. Ya vieron la antena aquí, desde la tele, ya se lo quité, ya se fue. La orografía de Tijuana efectivamente es muy particular y finalmente hay que ver, si ya tenemos un cerro enfrente, se bloquea, no hay manera, ni Dios puede decir que la siquiera atraviese el cerro. Yo donde vivo estoy rodeado de cerros y no recibo más que las que el cerro le da para acá, el Cerro Colorado, y ninguna de acá. Aquí en Otay recibimos como 33 estaciones, depende de la orografía. Pero déjame decirle una cosa, lo dije desde un principio, México no transmite canales oficiales, todos los canales son comerciales. La televisión es un negocio, es educativo, no es oficial. Entonces, ¿quién es el primer interesado en que reciban su señal? Pues los que están transmitiendo, ¿no? Entonces yo diría que la campaña principal debería de ser informativa y de a dónde hacer y qué hacer es directamente de los que están emitiendo, porque ellos tienen esa capacidad. Ahí es en donde está entonces la campaña hacia la sociedad que está recibiendo o no, de qué es lo que hay que hacer. Pero regresando a lo de la buena recepción, o sea, ¿qué se puede hacer para tener mejor recepción? No sé si el gobierno necesita instalar lo que en su momento fueron antenas repetidoras, no sé si sigue funcionando de la misma manera. Sí, las antenas repetidoras, o sea, se meten en los lugares en los que necesita haber cobertura de microondas por canales, por necesidades oficiales. Si tiene que haber eso, yo pregunto, ¿quién la tiene que poner? El radiodifusor mismo, no el gobierno. O sea, a lo que me refiero es, el gobierno federal ya no tiene ninguna obligación actual de hacer más nada. Él simplemente está recuperando las frecuencias que están ahorita en desperdicio por el cambio de tecnología, y el que tiene que hacer son los concesionarios. Ellos son los que tienen que hacer el esfuerzo. ¿Y qué es lo que pasa en Tijuana con la orografía? Bueno, los concesionarios han hecho el esfuerzo de, bueno, a traer una compañía por cable, que es cable en ciertos centros de la ciudad. La siguiente opción es por satélite, estos Dish y este tipo de cosas. Y los acuerdos que el gobierno de alguna manera refuerza, o refuerza, es que estas parabólicas tengan los canales o transmitan los canales locales para que la comunidad se entere de lo que está pasando en su ciudad. Porque a veces recibimos satelitalmente, pero puros canales nacionales o no de la ciudad, no de la localidad, no de aquí. Pues. Ahí es donde podría intervenir el gobierno. Pero que el gobierno ponga repetidores para que al aire reciban las televisiones, las señales comerciales, yo creo que no es por ahí, porque no le corresponde al gobierno federal, le corresponde a los concesionarios que se interesan en que la gente los vea, porque finalmente tiene que ver el factor rentabilidad. Es un negocio la televisión. Perdón, presidente. Hay una cosa, la vasilla viene terrestre. Sí. Sí, entonces... ¿Qué tanto, hacia dónde tenemos que dirigir, supongamos, nuestra antena? Sí. ¿Por qué? Porque antiguamente ahí mostrabas tú una antena, de una winga de 120 elementos. Sí, sí, que era AM, FM, sí, y UHF. Sí. ¿Sí? Ahora, sí, un ejemplo, sí, supongamos, ¿conoces dónde está el canal 12? Sí. Y a donde está la escuela 5 de mayo. En esa cuadra no se ve el canal 12. Y están enfrente, ¿verdad? Otra parte es en la General Estrada. No se ve el canal 12 con una antena. Y estamos hablando de un pequeño pedazo. Estamos hablando del estado de Baja California. Sí, sí, sí. Y somos pioneros, como que somos los ratones de probeta de toda, sí, la vida, porque no nomás es en esto, es casi en todo. Siempre hemos sido piloto de algo, ¿verdad? Para bien o para mal. Para bien o para mal. Sí. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar con todas esas antenas que la gente invirtió? Déjame decirle que una de las mejores antenas para recibir televisión es la viejita aquella de 20 de eso. ¿Sí? Esa Wingar que usted me dice. Sí, la Wingar. O sea, les digo, no hay que cambiar las antenas. Y inclusive esas antenas tienen el rotor. Lo que, claro, pasa es que precisamente por el problema que hubo en Estados Unidos, la Channel Master, que era la que tenía el control remoto, sí,
O sea que dabas la vuelta al canal y caía el canal, lo tendrías que ajustar una sola vez. Ahora con esto lo que estoy yo sí, viendo es que hay que estar moviendo cada canal. Imagínate, así tiene 36 es. Canales. Así es. Eso es lo bueno y lo malo de la televisión digital abierta. Eso es, exactamente, tiene usted la razón. Y esa antena de las viejitas que había antes en todas las casas que no voy a dejar de ver, aunque esté vieja, de todas maneras va a seguir funcionando y funcionan muy bien las antenas aéreas que poníamos en el techo. Sí, pero esa antena ya, la huella quebró, simplemente no jamás volvió a ser ni la antena ni la. Ahora los consigue por en Amazon, se consigue ya. Pero, sí, ahora WinGuard precisamente, aquí está la WinGuard, esta es la WinGuard nueva. O sea, esa la sustituyó por esta, pero obviamente para la casa, no hacia afuera, hacia adentro. Porque es una antena plana que lo pone atrás de un cuadro. Y finalmente es WinGuard. Se metió mucho ya al mercado. Lo que pasa es que hay que ver esto. WinGuard como compañía norteamericana, en el mercado norteamericano, es 90% por cable. Muy poquito aéreo. Sí. Por eso es que quiebra. Es una oportunidad para México, ¿para qué? Pues para que haya fabricantes de antenas. Desde el clip hasta un poquito más sí, bonito, complicado. Aquí no nomás el programa se está perdiendo todas las personas que compraron esa antena que costaba $300 con sí. Todo el control remoto. Sí. Ahora toda la gente que tiene sus pequeñas televisiones van a desaparecer. Que se está hablando de que hay 2 millones de habitantes, que aproximadamente con la población flotante son 3 millones. De 3 millones. Nomás repartieron como 900 antenas. Es lo que están obligando a todas las personas a donde les aumentan un peso al salario y tiene que comprar un aparato que le cuesta 400, 500 pesos. Sin contar la antena, ¿no? Por eso le digo yo que una campaña eficaz sería si el consumidor que requiere tiene la libertad de ir a solicitar o que le dé personalmente su decodificador. No que lo estén esperando que lleguen a su casa, porque Tijuana es una ciudad en donde hay mucho trabajo y la gente no se encuentra en sus casas en horas de trabajo. Y ahí yo creo que esos factores no fueron considerados, pero no manejo yo, no tengo los datos de la campaña, solamente las estadísticas de la Cofetel, que tiene una encuesta, y la encuesta le dijo que el 90% estaba cubierto. Creo que sí es importante retomar el tema. El servicio de televisión no es un servicio de primera necesidad. A mí me parece que es importante porque si la persona, cualquier familia, deja de tener cobertura, bueno, pues tendrá que hacer una inversión para adaptarse a la tecnología. Ni el gobierno con nuestros impuestos debe hacer más de lo que ya ha hecho por recuperar estas frecuencias, ni ningún ente público debe responsabilizarse por una migración que corresponde a las industrias del entretenimiento y al consumidor de ese entretenimiento. En ese sentido, me parece que se vendió muy mal, al menos públicamente, la campaña esta en radio y televisión de que gente de la Cofetel pasaría a ver los domicilios que más lo necesitaran. No son medicinas, ¿no? O sea, aquí me parece que por lo único que podríamos estar preocupados es por el repunte de la natalidad después de que se quede sin televisión a mitad de Tijuana. Pero eso ya le corresponde a la Secretaría de Salud. Y en ese sentido yo creo que sí. Regresando al tema técnico, efectivamente hay muchas tecnologías a través de las cuales se pudo implementar la televisión digital. El gobierno, por su estrategia geopolítica, decidió el estándar que está implantando ATSC, que para la orografía de Tijuana no es lo más adecuado. Sin embargo, bueno, pues los transmisores, los radiodifusores tendrán que responsabilizarse por la cosa. Sí. En fin. Y otro, un par de detalles también. Aquí una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el cable y con la señal satelital? Porque me parece que tampoco es muy conocido que estos dos sistemas ya están en digital. Sí, ya lo dije que hace 10 años México fue pionero en televisión digital satelital. Efectivamente, si tiene cable o satélite, ya no se preocupa porque ya entra la señal directamente como debe de estar. Y si no, pues como nos decía el compañero, pues los mandaron a su cajita, los de cable y más. Pero está pasando a los de Nextel, ¿no sabes? O sea, también tienen que correr por su Nextel Evolution porque ya les van a cortar también el 30 de junio. Esto está pasando también en otros ámbitos de las telecomunicaciones, pero ahí lo que hicieron, pues el que se interese que venga, ¿no? Porque ya no va a poder recibir Nextel en su teléfono viejo. Estos cambios de tecnología son, le llamo hitos, o sea, porque a partir de ahí ya lo de atrás ya no funciona. Ya nos pasó a los que tenemos telefonía celular. De repente cambiaron de analógico a digital.
pues no nos preguntaron, ¿no? Así que pues cambien de aparato y cambiamos de aparato. Entonces es un poco, ya había evoluciones, pero esta es la más importante para el país, porque la liberación de estas frecuencias son las que van a generar muchísimos recursos para continuar con el desarrollo económico. Eso sí es importante. Perdón. Ah, perdón, pero estaba primero. Yo tengo una duda. La cuestión de hablar de la orografía que afecta. La cuestión del clima para la señal también afecta. ¿El clima? Ajá. Que haya viento, que haya lluvia, alguna situación de esa afecta para la señal. Sí, también todo eso forma parte de los estudios de radiodifusión y de propagación de las ondas electromagnéticas que hacen los concesionarios para garantizar que haya cobertura. Y con esa garantía de cobertura, esos datos se los dan a sus patrocinadores para que ellos estén conscientes de que hay esa cobertura y esa cantidad de gente que están recibiendo su señal. Pero sí, soy parte de los estudios, por supuesto que afecta. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que estaba el analógico y digital al mismo tiempo como está aquí. Cuando el siguiente día del apagón analógico le suben la potencia a la señal digital, no la pueden subir al mismo tiempo que están las dos. Entonces, quizá ahorita recibamos el borrosilla, el 3, quizá el día de mañana ya la van a subir la potencia porque ya la otra ya le está quitando energía a la analógica. Entonces, sube tantito la potencia para cubrir un poquito más y que los fenómenos meteorológicos no afecten tanto. No sé. Bueno, reforzando lo que quería decir, lo que dijo, nos estamos preocupando por un tema que es optativo. El ver televisión, ahora yo creo que vamos a optar mejor por ir a hacer ejercicio, ¿no? Mucha parte nos hace a nuestros hijos. Nuestros hijos dejan de hacer muchas cosas, actividades por las En todo este cambio nuevo juega algún rol, por ahí leí, pero no lo entiendo. La cuestión del cableado de la CFE. Exacto, esto es importantísimo. México tenía toda una dorsal de telecomunicaciones, que era la red federal de microondas, con la que comunicaba todo el país. Todos estos esfuerzos se fueron a la privatización y obviamente los Telmex sería su compañía privada. Entonces, no tenemos dorsales, quiere decir redes que atraviesen todo el país, Pacífico, por el Golfo, por el centro, que nos puedan comunicar a todo el país, que le pertenezcan al gobierno. El país no tiene eso. Ahorita si queremos, nosotros como Politécnico, que somos oficiales federales, queremos tener un enlace de internet de banda ancha, necesitamos ser una compañía privada que se llama Telmex, como Excel o que sea, tenemos que tener un contrato. De un federal no nos pueden. Parte de, digamos, de la evolución digital, de la banda ancha que se llama esto, del plan digital, de la agenda digital en México, se llama la agenda digital en México, es que el único lugar en donde dijeron hay dorsales, hay lo que parece una dorsal, es, ahora ya no son microondas, sino en las torres de alta tensión de Comisión Federal que atraviesan todo el país. Entonces, en las torres de alta tensión, todo el Golfo, o sea, desde la frontera hasta Chiapas, todo el centro y todo el Pacífico, por todas las torres de alta tensión están cableando con fibra óptica para hacer las nuevas dorsal de telecomunicaciones del país, del gobierno federal, en las torres de la Comisión Federal, pegadito a los cables. Fibra óptica no pasa nada, es alta velocidad, internet de alta velocidad, banda ancha. Y en las ciudades, cada ciudad que va llegando a las torres, los gobiernos federales van a tener, estatales van a tener recursos para poner ahí entonces torres para que llegando de la Comisión Federal les llegue la fibra óptica. Cada gobierno del estado, en cada ciudad va a meter una torre de transmisión en 700 MHz, que es la banda que se va a liberar a la televisión, y de ahí van a transmitir en Wi-Fi, que es la tecnología de Wi-Fi, que es el que conocemos, pero de alto alcance, para que haya internet inalámbrico de banda ancha, gratuito y del gobierno en los edificios públicos, en las ciudades, en los kioscos y en los mercados. Entonces, ya el gobierno va a tener eso, y lo puede tener ahorita solamente cuando se liberen las bandas esa televisión. Por eso, hay beneficios muy fuertes, y este es uno de ellos. Y la Comisión Federal interviene porque es la que presta sus torres para que se cable con fibra óptica. Ya lo tenía el país, pero lo vendió. Y ahora estamos recuperando. La otra opción es vía satelital, que también estamos ahí. También vendimos los satélites. Pero bueno, creo que nos vamos a recuperar ahora con una nueva inversión que se llama Mexa 4, en donde hay dos satélites nuevos, pero creo que no son para telecomunicaciones, sino para seguridad nacional. Pero es otra historia. No sé, perdón, ¿alguna otra pregunta? La pregunta es bien
sencilla, una ama de casa, estas preguntas, esta plática está súper para el nivel en que estamos. Bueno, ahorita Alfonso, pero lo vamos a optar si queremos o no. Pero nosotros, pero qué tal el montón de señoras de las colonias allá de por Pimpin, la de la cumbre, que están un hotel de ahí, y que no saben que mañana no van a ver la novela. Yo digo. Hay una propuesta. Para eso hay una propuesta que no se ha hecho, que no se ha establecido, que ojalá la tengan en las otras ciudades. Que la que sigue es Mexicali, por ejemplo. Que el gobierno federal obligue a que el día del apagón no nomás la pague, o sea, van a pagar y usted no sabe nada. Que no nomás apague, sino que el gobierno federal obligue, digo, le pida por favor a los concesionarios que transmitan un mensaje, una página nada más que diga, nos cambiamos a digital, visítenos en este domicilio. Cuando se cambia el dentista te pone un letrero, pues, que hagan eso, es muy sencillo, es algo que se puede hacer, que no les cuesta nada porque se está haciendo ahorita. Lo van a pagar, fíjense, un día, 10 días, en lo que la gente se entera, porque la gente lo está recibiendo en su casa ahorita y se va a quedar pasmado, ¿verdad? Quieren moverle y lo que ustedes quieran, no hay complicación en esto, todo es muy sencillo y nada más que... Nos vamos a quedar papando el día de mañana, pero algunos, ¿verdad? Esperemos que pongan ese letrero, pero no ha habido nadie que lo proponga, pues se aspiro que alguien que tenga la posibilidad para que lo ponga. Por respeto al tiempo y a los que nos visitan de fuera, podemos terminar la plática. Si tiene alguna pregunta, en lo personal.